Hello. 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 Okay, I was testing my microphone. I had an alert that says my microphone was having some issues. Welcome, Mr. Hernandez. Let me check if I'm recording. Yes. Hello, Mr. Hernandez. Can you hear me? Hello. Okay. Hello, Mr. Hernandez. Can you hear me? ¿Me escucha, José Hernández? Hello, Mr. Hernandez, can you hear me? Hola, hola. Confírmeme si me escucha, por favor, que necesito saber si se escucha bien. Okay, good evening. Welcome to another video conference. I'm waiting for some students to join in. This is the second week, first day of class. Okay, it seems that Mr. Sanchez. Hello, Mr. Hernandez, Mr. Sanchez. How are you, Mr.? Hi, today is hard to work. You are tired. Because at night, I work all night. Yeah. All night. Yeah. You must be tired. Yeah. Good evening. Good evening, Edgardo. Welcome. How are you? I'm fine, thanks. Oh, Raquel Hernandez. Welcome. Nice to meet you. No le escucho muy, muy bien. Hi, teacher. Hi. Le recomiendo que vaya a la configuración de su micrófono y que le suba el volumen al micrófono, porque se le escucha muy bajo. Y para las actividades que tendremos, ¿verdad? Eso puede ser un impedimento después. Solo ahí se va al icono de donde está el micrófono, ¿verdad? Y le da la pestañita que lo pone para arriba, ¿verdad? Y ahí, pues, usted hace las pruebas para que se le escuche fuerte. Okay. Welcome, Estela. How are you, Miss? Hi, Sam, teacher. How are you? I'm fine. Thank you. Es la única que me pregunta. Solo yo les pregunto cómo están. Aunque sea por educación. Are you tired? Thank you, thank you. I'm really fine. I'm ready to teach you English. Oh, okay. Mayra. Welcome, Mayra. How are you? Hi, good evening.
Good evening, Mayra. I can see you. Now? Good evening. Yes, I can see you now. How mm-hmm. are you, Miss? Fine, thank you. Nice. Okay, are you ready to learn English and practice? Yes. Yeah, yes, I'm ready. Okay, it's been 2 days. Okay, in 2 days you didn't practice. Now it's time for practicing. Mr. Hernandez, no me podía escuchar, Mr. Hernandez, al principio. Good evening. Good evening, Mr. Hernandez. No, no escuchaba. Oh, qué extraño. Y no me conectaba a la cámara hasta ahorita. Ah, okay, don't worry. Welcome everyone, we are about to start. Okay, but first I'm going to take attendance. So pay attention when I say your name, okay? Ya casi, espérenme. Están cargando ahí los documentos. Bueno, pues bienvenidos, jóvenes, ¿verdad? This is a new week, okay? Second week of this process of learning English. Sorry. Bueno, en breve les voy a pasar asistencia. Lo que pasa es que me está demorando un poquito en cargar, tal vez porque pues sí estoy haciendo, ¿verdad? El streaming. ¿Se le puede llamar streaming a esto? Vamos a ver. Welcome everyone. I think that we are only seven people here. Okay. A lot of people is missing. But I'm going to take attendance because punctuality, okay? Because of punctuality. Otras veces siempre tengo ya abiertas estas pestañas, pero hoy se me fue la onda. Así que tengo que abrirla de nuevo y se tardan en cargar. Raquel, ¿verdad? Le repito, por favor, ahí súbale el volumen a su micrófono para que no haya ningún inconveniente luego, ¿verdad? No sé si ya lo hizo. Ya intenté, no sé si se escucha mejor ahora. Yes, it's better. Better, I can hear you. Nice. Okay, let's see. Session 6, okay? Okay, let's see, Darwin. Delmi, Sanabel. Okay, people, estoy tomando asistencia. If you are here, say present. Or here. Delmi, Sanabel. Doing. Fátima Rosario Cibrián. Fidel Coreas, me están escuchando, ¿verdad? Hola, hola, ¿todos me escuchan? Yes, ok. Sí, para por si acaso nadie me escucha. Ok. Fidel Pascual. Flor de María. Irving José Ramírez. Josué Adán. Present. Juan Ernesto. Karina Beatriz. Carla Verónica. María Estela. Present. María Vanessa. Present.
Mayra. Present. Nelson. Alfredo. Present, teacher. Usted es Nelson Edgardo, ¿verdad? El que acaba de decir present. Yes. Nelson Alfredo is here. No. Yes. Ofelia. Here, teacher. Welcome, Ofelia. Raquel Betsabe. Present. Tatiana. Walter. Okay, thank you very much. Okay, welcome everyone. Welcome. Hi, teacher. Please remember your cameras must be always on. Turn on your cameras, okay? Hi, cámaras, Vera, tienen que estar encendidas. Si alguien acaba de venir y no le tomé asistencia, puede decírmelo en ese momento. O si no mencioné su nombre, Vera. Me. Who's me? Karina Santos. Karina. Karina Santos. Karina. Ok, thank you, Karina. Igual, Carla Vázquez. Carla Verónica. Sí. Ok, thank you. ¿Alguien más? ¿Alguien que no haya mencionado que justo ahorita se acaba de conectar? No. Ok. Good. Ok, people, welcome. And before starting with the session, ok. One important thing to remember. Las tareas, vea, de la plataforma, por favor, recuerden, ¿verdad?, que son de carácter obligatorio hacerlas, ¿verdad? Así que, por favor, háganlas. Se me había escapado decirle, ¿verdad?, que a más tardar tienen que estar se podría decir el sábado en la mañana, pero lo ideal es el viernes, ¿ok? El viernes en la noche, ¿verdad? Último día para hacerlo, ¿ok? Así que por favor háganlo. Hay varios de ustedes que no han trabajado a pesar de que han estado en las sesiones, lo cual me parece extraño, ¿verdad? Tal vez hay un olvido, ¿verdad? O descuido, pero please be more responsible, ¿ok? I know that you are very responsible. I mean, you are all very hardworking people. But remember to do your tasks, okay? In the platform. I think that the is online. Le voy a pasar el link, ¿verdad? Por si no lo tienen. Online. Online.inglescorporativo.net. Okay? Se lo voy a poner en el chat por si hay alguien que no lo tiene, okay? Ahí tienen que iniciar sesión, ¿verdad? Con el usuario, con el correo de que se han registrado, ¿verdad?, para esto. Así que, por favor, ¿verdad?, ojo ahí, les dejo el link ahí en el chat, ¿verdad?, para que puedan trabajar. Recuerden, justo después de esta sesión, ¿verdad?, se meten a ese link, ¿verdad?, y se van a trabajar unos, como les digo, ¿verdad?, no se van a tardar nada, ni 5 minutos, ¿verdad?, más para los estudiantes que yo veo que están bastante avanzados, ¿ok? Así que, por favor, repito, trabajen en eso. Nada más recordarles eso, ¿verdad? Último día para hacerlo, viernes, a la medianoche se puede decir, el sábado todavía en la mañana, pero es, o sea, imagínense, yo me pongo a pasar notas el viernes en la noche, ¿verdad? ¿Verdad? Y me las están pidiendo ya el sábado en la mañana, ¿verdad? Ahí no sería tanto mi responsabilidad, ¿verdad?, sino la de ustedes, que no lo habían hecho, ¿ok? Así que repito, ¿verdad?, solo eso. Y otra cosa antes de comenzar, ¿verdad?, con respecto a las sesiones personalizadas, ¿verdad?, recuerden que ya no van a ser el miércoles después de la videoconferencia, ahora van a ser cada día después de la sesión diaria, ¿verdad? Cada día va a ser una persona solamente, ¿ok? Ahí por el grupo de WhatsApp, ¿verdad? No sé si ya lo revisaron, pero ahí está, ¿verdad?, detallado, ¿verdad?, a quién le toca cada día, ¿ok? Así que si a la persona que le toca hoy, ¿verdad?, no puede por algún motivo, ¿ok? Lo cual, ¿verdad?, está algo difícil porque si no van a hacer nada, solo dormir. Pero, ¿verdad?, tal vez se siente mal o algo, ¿verdad?, o tiene ahí un asunto familiar, pues con gusto, ¿verdad?, o con buena disposición, por favor, dígame, ¿verdad?, para así darle la oportunidad a alguien más que sí pueda. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con respecto a cualquiera de los dos puntos que acabo de mencionar?
No, teacher. No? Everything clear? Yes. Clear, yes, like teacher. Water. Yes. Okay, yes. Thank you. Okay, now let's start with the topic, people. Okay, let me share my screen, okay? The PowerPoint presentation, okay? I worked really hard in this PowerPoint presentation this afternoon. Como verdad, como no se puede de verdad tomar recursos de otros lugares, pues tengo que echarle ganas para hacer la verdad vistosa para ustedes. Okay. As you can see, on today's topic, permítanme, voy a ajustar un poquito mi cámara. Okay. Now, as you can see on today's topic, we are going to talk about activities in the workplace. Okay. And also, we are going to see adverbs of frequency. Frequency. All right. Now, let's start by doing a flashback. Do you know what is a flashback? Flashback, ¿verdad? En las películas salen mucho los flashbacks, ¿verdad? Entonces también aplica para acá, para las clases. ¿Ok? Por si no lo saben, ¿verdad? Flashback es como una retroalimentación, ¿verdad? O eso, ¿verdad? Otra forma de decir feedback. Ok, now, mention some of the things that we studied last week and give examples. ¿Ok? Let's see. De cualquiera de los temas que vimos la semana pasada. Mm-hmm. Countable and uncountable nouns. Yes. Can you give me an example, please? I drink. No. How many cup of coffee do you drink? I drink like 3 cups of coffee a day, sometimes. But not always. Thank you, Mayra. Okay. Next, some of the things that we saw last week. Simple present. Simple present. Nice. For third person. For third person. Give me an example. She does not work on weekends. She does not work on weekends. Thank you very much. Anyone else? Some of the things that we saw last week. Carla? Karina? Nelson? Darwin? Are you there? Give me an example. Vanessa? Flor? Welcome, Flor. My responsibilities on the work. Your responsibilities. What other way do we have to say responsibilities, mister? Check reports of production. It is. Duties, right? Duty. Thank you, Karina. Okay, continue, mister. Those are your responsibilities in your job, right? Continue. Send the email. Okay. One more. Attend meeting. Okay, thank you very much, Mr. Ayala. Those were Mr. Ayala's responsibilities or duties, okay? Como dijo Karina, ¿verdad? Duties, recuerden. Okay, one more, people, mention some of the things that we started last week. Necesito ver, ¿verdad? Que aún recuerden, ¿verdad? Que no quedó allá, ¿verdad? En el olvido. Mm-hmm. Someone that hasn't participated. Hernández, Carla, Nelson Amaya, Ofelia, Delmis. Welcome, Delmis. Ofelia, Vanessa, ajá. ¿Qué pasó, muchachos? No le sienta bien la vacación, vea. Hello, teacher.
Hello, Ofelia. Ah, vamos a hablar de la responsabilidad. Allá en Continuing Responsibly, hay responsabilidad en TV IVA, en declaración. En declaración. Ok, responsabilities, ¿verdad? Ofelia está hablando de sus responsabilidades, eso lo vimos también la semana pasada. Thank you, Ofelia. Bueno, ya no nos vamos a detener mucho ahí en el pasado, ¿verdad? Pero no olviden, ¿verdad?, de practicarlo siempre, ¿ok? Now, let's talk about today's vocabulary, ¿ok? Before starting with the topic, it is important that you know how to say and what these words mean, ¿ok? ¿Alguien ahí tiene el micrófono activado? Por favor, déjelo en silencio. Vamos a ver con las palabras que tenemos aquí. For example, workplace. Creo que todos saben qué es eso. Work y place, right? Place, ¿ok? El lugar. Lugar de trabajo. Lugar de trabajo. Yes. Believe. Do you know what is believe? Creer. Yes. Often. A menudo. Exactly. ¿Cómo se pronuncia, María? Often. 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 Hang out. I hang out time with someone or, you know. Es como pasar el tiempo, ¿verdad? Por eso les decía yo el ejemplo. I hang out with my friends. ¿Verdad? Es como paso el rato, ¿verdad?, con mis amigos, ¿verdad? Es una forma general de decirlo, ¿verdad? ¿Haciendo qué? Pues ahí no vamos a decirlo. Ok. Next. Troubles. Troubles. Ok. Troubles is the same as problems. Ok. Troubles, problems is the same. Ok. It's a synonym. Again, troubles. Troubles. Good. Kick out. Kick out, ¿verdad? Cuando los quieren, ¿verdad? Se refiere a como les digo, sin que suene ofensivo. Bueno, es echar, ¿verdad? Echar, por ejemplo, de un trabajo, de un grupo, de un lugar, ¿verdad? Kick out. Es una forma un poco no muy agradable de decir, ¿verdad?, que a alguien lo expulse, ¿ok? Kick out, ¿ok? Les digo estas palabras que están acá, ¿verdad?, porque vamos a tener un pequeño listening, ¿ok?, en el cual son muy usadas varias de estas palabras aquí, ¿verdad?, para que no, pues, estén perdidos, ¿ok? Con ese objetivo lo hacemos, ¿verdad? Y pues para que no anden muy perdidos en las indicaciones, en las actividades de lectura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Reply. Reply. For example, reply means, for example, I have my cell phone here, ¿ok? And I get a WhatsApp, ¿ok? A text on WhatsApp. Then I reply, my friend says, hello, Moisés. Hello, Moises, how are you? And I reply, hello, Victor, I am good. Thank you very much. Okay, that is a reply. Okay, ¿entienden qué es reply? No? Bueno, si no lo entienden con el ejemplo que les di, reply es contestar, ¿verdad? O responder. O respuesta. Okay? Bye. Next, my bad. Okay? My bad. Y les voy a explicar qué significa, ¿ok? My bad es como decir, ¿verdad?, mi culpa, ¿ok? Por ejemplo, hacen algo que no debieron, ¿verdad?, y le dicen, my bad, I'm sorry, ¿verdad? My bad. Because you made a mistake. Mistake is an error, ¿ok? Mistake is an error. It's a synonym for error. Mistake, error, is the same. ¿Ok? Okay, let's go with the topic. Now, answer the next questions. The first one, how often do you eat pizza? Permítanme. Okay, the first question is, how often do you eat pizza?
Second question, how often do you go to work? And the last one, how often do you send emails? Okay. I need someone to ask me the first question, please. Okay, me, Karina. Hmm? How often do you eat pizza? Well, thank you, Karina. I eat pizza twice a week. I love pizza with pepperoni. Next. Me or someone else? If you want, you can ask me. Okay. How often do you go to work? I go to work every day, except... How often do you send emails? I usually send 3 emails every 2 hours, okay? Okay. Now, people, I'm going to ask you, some of you, okay? And you answer me with the same answer, okay? Solo van a leer la respuesta a la que corresponde cada una. For example, Mr. Amaya, how often do you eat pizza? I eat pizza twice a week. Mm-hmm. I love pizza with pepperoni. Thank you, Mr. Amaya. Pregúntele la misma a alguien más. How often do you eat pizza? How often do you eat pizza, Karina? I've sometimes eat pizza. Thank you, Karina. Can you ask the second question to someone else? Okay. Maria, how often do you go to work? We can hear you, Maria. Your microphone. I work every day, except Sunday. Thank you, Maria. Same question, Maria, to someone else. Same question. How often? Carla, how often do you go to work, Carla? I go to work Monday to Friday. Okay, thank you, Carla. Now, Carla, the last question to someone else. Mayra? Yes. How often do you send email? I usually send 2 emails every hour. Okay, excellent. Same question, Mayra, to someone else. Okay, Nelson Sanchez, how often do you send emails? I usually I check email. I send email 4 or 5 in the world. Thank you guys for your participation. Now, I want to know, how do you pronounce this word? Usually. Uh-huh. How do you pronounce that word? Usually. Usually. Very nice, okay? But no vayan a decir usually, ¿verdad? O usually, o usually, okay? Is usually. Okay, es con una vocal que no existe en el español, okay? Se llama yua, esa vocal o ese sonido de esa vocal, ¿verdad? Pero suena como una sh, así, pero como con vibración, usually. Oigan, usually. Okay? No es usually. Repito, es una vocal diferente. Les digo esto, ¿verdad? Para que no la pronuncien entre comillas mal, pero si lo dicen, ¿verdad? Usually. Está bien, ¿verdad? Se entiende, ¿ok? Bye. Repeat, teacher. Usually. Usually. Y, ahí, ¿verdad? Se escucha un y. ¿Ok? Bye. Excellent. Let's continue. Now, people, we are going to practice a conversation. All right?
This conversation is between John and Anne. Okay, I need two volunteers. Hi. People. Uh-huh. Maria, uh-huh. Who else? Me. Excellent. Okay. Maria, you are John, and the other lady is Anne. Okay. Okay. So, how often do you check your email? Every 2 hours, and you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call the clients? Yes, always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Okay, thank you very much. Nice pronunciation too. Okay, let's answer these questions about the conversation. How often does Anne check her email? Okay, this conversation is in your manual, okay? Esa conversación está en el manual, ¿verdad? Repito, siempre tomo la conversación del manual y la pego justo acá, ¿verdad? Para motivos de practicidad. Digo esto siempre, ¿verdad? Porque en Sanford, ¿verdad? Necesita que trabajemos el manual y pues sirva para que ellos digan y ellos vean de que estoy trabajando con el manual, a pesar de que no lo tengo proyectado, ¿verdad? Lo uso, lo pongo en la presentación. Vale. Ajá. How often does Anne check her email? Anyone? Nelson? Every 2 hours. Every? 2 hours. 2 hours. 2 hours. Thank you, Nelson. What about the second question? Why is it important to check your email every day? Karina? Because it's important to have contact with the client. Okay, thank you very much, Karina. Now, people, I am going to divide you into, wait, in pairs, okay? And you are going to practice that conversation in breakout rooms. But first, let me check something, okay? Real quick. Okay, in this case, I need you to practice the conversation one time, okay? One time as it is in your manuals, okay? Justo como están los manuales para la práctica en la primera vez, ¿sí? Luego, okay, change the information, okay? Change the information for your own information. How often you check your emails. Y quiero que le presten mucha atención, ¿verdad? A las palabras in bold. ¿Saben qué es bold? Okay, se los voy a escribir en el chat ahorita. Bold, ¿verdad? Es negritas, okay, o palabras resaltadas, okay, ¿verdad? Y por si acaso quieren saberlo, ¿verdad? Italic, ¿verdad? Ya que estamos en eso. Italic, ¿verdad? Ya es cursivas, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes tienen Word en inglés, ¿verdad? No les va a aparecer el NKS, ¿verdad? Que nos aparece usualmente. Nos va a aparecer B, I latina, I, U. ¿Ok? Bold por negritas, italic para cursivas, ¿verdad? Y la U para underline. ¿Verdad? Ahí se los puse en el chat, ¿verdad? Hay información, ¿verdad? Tal vez un tanto fuera de contexto, pero pues... pues pienso que les puede servir, ¿verdad? Okay, bye. Entonces, I am going to make the groups. Please work in pairs, practice the conversation one time, and then change the information and practice with your own information. Okay, I will let you practice maybe 5 minutes. Good luck. Okay. ¿Alguno va a quedar sin pareja, verdad? No se preocupen, voy a entrar con él o ella. Ok.
Creo que va a ser Karina Santos. Ok. Hello, Karina. I see that you are alone. Hi, teacher. Yes. Okay, don't worry. We are going to practice. Do you want to practice that conversation or do you want to have another conversation? But about the same topic. No. It's okay. The practice conversation for me. All right. Mm-hmm. I am going to be John and you are Anna, okay? Okay. Okay, Anne. How often do you check your email? Oh, really? I guess I check my emails every 3 hours, I guess. And you? Well, I try to check it as often as possible, but sometimes it is impossible for me to check it because I go out and many times I don't have mobile internet because my cell phone has some problems. So I have to check my email when I am home using my Wi-Fi. Okay. How often do you call your clients? I sometimes call them maybe once or twice a week on Monday or Wednesday because it's difficult for me to check my emails or call them for mm-hmm. my other stacks. Mm-hmm. But I usually call them Friday too, like the conversation to check their order or plans for the other week. Do you call the clients? Just give me a second, Karina, sorry. Because okay. I have a student that is not in one group, so I think I'm going to move it here. So that's okay. He or she works with you. Okay. Just give me a second. No problem. Okay, let's continue, Karina. Okay, miss, tell me, what do you do? How do you know that much English? I'm curious. I'm sorry. How do you know that much English? I'm curious. I don't know. It's a difficult question for me because I can't explain really. And did you study somewhere else? Like in not really. How do you say? Maybe I guess I autodidact or something like that because mm-hmm. I always try to study in a place but never can't. I don't know why. And I try to see the movies or series in English with subtitle in English. In my work, every day I have meeting in English because my company or the company what I for is in the United States. Oh. And when I travel, I try to copy the vocabulary, the expressions, in the movie and the someone is speaking English, but I try to verify this is correct, and that's it. Okay, that's nice because I can see your level is like maybe you are. And I try to participate in the class because I know me and I know my big problem is I am a shy person. But now I try to participate more in this class and my meetings too. Yeah, try to do it because it is important to lose your nervousness and your shyness. Uh-huh. But I don't think you are shy. I mean, you are really confident. I try to, and in this moment I work in this confidence, but I try.
And I don't know, what do you recommend me or something? Do you, no sé, advise, something like that? Actually, I think you are doing what I would advise you to do, because you do many things for practicing your English. If you don't mind, okay, I am going to ask you like always to participate, because your pronunciation is excellent. And I want the other students, I mean, you speak, your fluency is really good, okay? And I want students that read the conversations like smoothly, okay? Not like like slow, because other of your classmates, they are they have a lower level, but your level is excellent for this group. I mean, this group is basic, and I think you are intermediate, reaching advanced, right? But very, very close to advanced. But if you keep practicing, you are going to master English really easily. And also, you after learning English, as you say, your company is international, you should learn another language. Learn something like French or Italian or maybe Chinese or something like that. I don't know. I planning to do that in the future, but I think I need to more, because of my shyness, I need to learn more English, but I try. In fact, I guess Tuesday, one of the classmates in this breakout room say me, I like speak with you because you speak more English than other. It's interesting for me because I practice. Y la 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 la. Yo, thank you. This is so flattering, it's good, right? For me. It's good for me now, this, because my effort is paying off, right? Yeah. Mm-hmm. Okay, very nice. No, very nice, Karina. I'm going to ask for your help very often. Yes. Because of your pronunciation, so don't be like, why me? Or try me. No problem at all. If you see, I try to participate, and the moment I stay quiet because, I was thinking that, man, this student, Karina, she's really advanced, and the things that I am explaining sometimes, they are like basic. I think you already know them. And it's going to be like, I already know this. She's talking about something that I know. So sometimes, but it's good for me because to every day learn something new or practice something. It's okay. And also, I would recommend that you take a proficiency test. Okay. Yes. A proficiency test is a test of English that measures, okay, your English. And it gives you a certificate that you know English. It's really important to have that. Okay. For example, in my case, I have one. For my job, it's imperative having one. For you, it would be important to get one. It's really, it's like it gives you like prestige, you know, this person has this certification and blah, 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 you know, okay, like that. It's not like you say, hey, I know English, but you don't have a paper that says that you know English and what is your actual level of English. Level, Okay, Karina, it was nice talking to you. I'm going to check on your other classmates. Maybe just one more minute. If you don't want to be here, feel free to go to the main room. Okay? And wait there. It's okay. Thank you. Okay. Okay, thank you're welcome. Nice meeting. Okay. Well, I'm not actually speaking. Okay, let me check if I'm recording. Yes, I am recording. Now, I was talking with a student that she's really advanced, but we were practicing English with something else because these things are like really basic for her. So
Now, let's see. I think students have had enough time to practice, so I'm going to get them back to the main room and we are going to see some participations. Okay, I am giving them 1 minute to come back to the main room. We are going to wait for your classmates to come back. And we are going to see what they have been doing. Jason Bautista. Oh, I think you are checking my class. Sorry. I thought you were a student. Okay, we're going to wait for more students to come. Hi, Nelson. Welcome back, Nelson. Hi, Karina. Sorry. Welcome okay. back, Flor. Mr. Hernandez, welcome. Hi. Hi. Welcome, Delmis. Hi, teacher. Hi, hi, hi. Thank you. Okay, we are going to see some participations, all right? Let's see, Mr. Amaya. Mr. Amaya, who were you working with? Hi, teacher. Con Ofelia, pero no pudimos practicar porque no lo teníamos en la conversación. Mr. Remember to get the manual, okay? It is in the group. En el grupo está, ¿verdad? El manual. Recuerden tenerlo porque si no se van a ver en estas situaciones, vea siempre. Ok, nada, ah, okay. Les cuesta descargarlo. Bye. Ok, okay, Mr. Gracias. Vamos. Flor, who were you working with? With Nelson Sanchez. Okay, let's see what you did in the breakout rooms. I want to see your conversation. Okay. Mm-hmm. Let's see it. Me, where floor is. I sent the check email 1 hour or 2 hours to twice in the world because for NDR not more important check email because NDR your boss, the communicator, or the group, the WhatsApp. You understand? No se escucha. Okay, continue, Flor. And Nelson, check your email every 10 minutes. Check is important. Check your email for a boss is angry. Nelson, continue with the conversation. Yes, I check my email usually 10 minutes because I received email my boss or provider or the other person, but my boss. Is so se molesta, molesto. What do you say? Gets angry or gets mad, gets upset. También tres formas de decirlo. Si gusta, se lo escribo aquí en el chat. Pero puede decir gets angry. Gets angry is okay. Gets angry when not check
any made any information important, but I have a conversation bar group WhatsApp in any area. I have I have six or more group the WhatsApp the different area, and today I check the group the WhatsApp or the mail because but anytime I have other activity and not check the mail, but my boss is boss get upset. Gets angry. Yes. Okay, excellent, Mr. and Miss, quiero ver el apellido de Flor, no lo veo. Bueno, no sale. Bueno, Flor. Carvalho. Ah, Carvalho, sorry. Okay, es que como sabrán, ¿verdad? Los títulos se utilizan con apellidos, no con nombres, ¿verdad? Por ejemplo, yo digo Mister, no puedo decir Mr. Nelson, ¿verdad? Eso sería incorrecto. Sería Mr. Sánchez. Okay. Miss para señorita, ¿verdad? Y Mrs. para señora, ¿verdad? Casada o ya de edad. Ok. Bueno, vamos a ver uno más, nada más. Ok. Vanessa, who are you working with? With Darwin. Ok, Vanessa and Darwin. Do it quick. Wait a minute, please. You start. Darwin. Darwin, you start. How many times do you check your email? Every 2 hours. And you? Well, I try to check it often as I can. How much do you call your client? I usually call them 1 a week on Monday, but I never call them on Friday to check the order. Do you call clients? Yes. I usually call them first thing in the morning. I believe it's important to have contact with them all the time. Finish? Yes. Okay, excellent job, guys. Okay, now let's move on. Okay, permítame. Let me see what I have planned for you. Okay, now people, we are going to do a different exercise, okay? In that WhatsApp group, okay, I will send you a link, okay? A link for a video that you have to watch, okay? Watch and listen, okay? Also, the annotations for these, the scripts, los scripts son los textos del audio. Primero necesito que lo vean y lo escuchen sin ver el texto de lo que dicen las personas en el video. Y otra cosa, les voy a pedir de favor, ¿verdad? Que mientras ven el video, ¿ok? Estén muteados, ¿ok? Porque no se puede escuchar el video acá. Por eso es que lo estoy mandando por WhatsApp, porque recuerden, ¿verdad? No puedo proyectar ni reproducir nada que no sea propio mío de mí, ¿verdad? Porque por motivos de derechos de autor, ¿verdad? Copyright, este video se sube a YouTube, así que espero su comprensión, ¿verdad? Y su cuidado al hacer esto, ¿ok? Así que por favor lo ven, ¿verdad? Y ya les voy a poner el video, ¿ok? Atentos ahí, ¿verdad? El link que les voy a mandar a WhatsApp. Cuando lo tengan, ¿verdad? Díganme, teacher, I got it. Just give me a second. Well, 2 seconds. Okay, this link is in your manual, okay? But para que no estén ahí letrita por letrita digitándolo, pues mejor se los mando por acá. Okay, repito, ¿verdad? Ojo con estar muteados antes de reproducirlo, ¿verdad? Si lo van a reproducir en su teléfono
or in your computer. Ahí está el link, ¿verdad? The link. I got it, teacher. Nice. For practicing listening. Okay, watch it and turn off your mics. I will give you 3 minutes. Durante ese momento, ¿verdad? Si gustan, muteenme, no voy a decir nada relevante, ¿verdad? Pero yo necesito estar hablándole a la cámara por motivos de que me supervisan, ¿ok? Así que si no quieren que los interrumpa mientras escuchan el audio, me pueden mutearme, no hay problema. Solo que después de 2 minutos, sí, vuélvanme a activar el audio. Okay, now students are practicing and listening. Okay, I send them a message, well, a link to the WhatsApp group that we have. Now they are listening to an audio that is also a video. Well, to practice listening, of course. Bueno, obviamente por motivos de copyright, ¿verdad? No puedo mostrar esto, así que por eso es que ellos lo están escuchando por su cuenta, ¿verdad? En sus dispositivos, teniendo cuidado, ¿verdad? De no tener activado su micrófono, ¿verdad? Para que no se pueda escuchar nada de lo que están escuchando. I'm going to project the slideshow for this activity because we are going to do a practice. Let me check if I'm recording. I am recording. Sweet. I am sending them a WhatsApp for them to come back to me. Okay, guys, can you hear me? We are back. I think that was enough time to listen to the audio. Is everyone here? Say here if you are here. Are you here with me? Yeah. Yes. Yes, teacher. Good. Okay, now, bye. If you need to listen again to the audio, okay, you can do it a second time. But this time, if you want, read the script, okay? Pueden, ¿verdad?, leer el texto del audio, no hay problema. Les voy a dar otro minuto. Si necesitan hacerlo, ¿verdad? Si no necesitan hacerlo, pues se quedan aquí conmigo y vamos a resolver el ejercicio, okay? Now. Let's see. The first question is, what's the lesson that Crystal learned? Okay. Question number two, how often did Crystal check her email? Number three, what did Crystal emails say? Okay. I will give you some time to answer these questions.
If you have the answers, you can say it right now. Who has number one? What's the lesson that Crystal learned? Okay, okay, she's Crystal, right? And this is, well, I don't know his name actually. I forgot his name. Are you here, people? Mm-hmm. What's the lesson that Crystal learned? That she has to check her email. Every day, right? Mm-hmm. Often. Okay. Always, right? Thank you, Annabel. Next question goes to someone else. How often did Crystal check her email? Anyone? Carla? Never. Never check your email. Uh-huh. She never checked her email. ¿Verdad, Mr. Amaya? Yes. Okay, thank you very much, Mr. Amaya. And the last question. What did Crystal emails say? What were their her emails about? Mm-hmm. Hernandez, Josué, Ofelia, Raquel, Fidel. Teacher, no lo he podido ver porque el internet está lento. No me ha abierto el video. The email says she get kicked out. The hurt. And remove your stuff from her house. Okay, who was that? Sorry. Karina. Ah, okay, Karina. Thank you very much. Yes, that was the correct answer. Thank you very much, Karina. Bye. Ahora les voy a dar un momento. Bye. Bueno, lamentablemente, ¿verdad? Ahí Ofelia me comunica, ¿verdad? Que ya no puede verlo por cuestiones de conexión. Bueno, en ese caso, ¿verdad? Ofelia sigue intentando. Tal vez le carga. Y si no, pues, lo puede ver después, ¿verdad? No hay problema. En su tiempo ahí, ¿verdad? Un tiempito para practicar. Recuerden que practicar siempre es importante. Vale, ahora bien, lo que van a hacer ahorita es siempre en el mismo ejercicio, ¿verdad? A la par de donde dice los textos, vea, dice un quiz, ¿ok? Váyanse ahí y traten de resolver los ejercicios que son acerca del video, ¿ok? Y me cuentan, ¿verdad? What was your score, ¿ok? Háganlo, por favor. A la par, vea, de ahí sale una pequeña pestañita, ¿verdad? Donde tienen que responder un pequeño quiz, ¿ok? Can you do it? ¿Lo ven? Yes. Yes, yes. Everyone. Yes, yes. Okay, nice. Okay, now do the test. Do the test. Okay, me voy a callar un ratito, ¿verdad? Para que se concentren. Unos 30 segunditos, ¿verdad? Recuerden que no puedo estar mucho tiempo callado. Okay, tell me what was your score. Okay, creo que algunos todavía siguen.
Ajá, Karina, what was your score? Good, because good. The two officers are okay, yes. Okay, very, very nice, Karina. Yes, thank you. Let's check the rest of your classmates. Who else finished? Bueno, creo que aún siguen trabajando algunos. Yes, I finished. Who is this, María? Yes. Ajá, María, what was your score? Good. Good. Yeah. All correct? Yes, three answers. Three answers correct? Yeah. Okay, teacher. Okay, ajá, Mr. Amaya, what was your score? It's good. Three answers correct. Okay, very nice. What about you, Mr. Hernandez? Good, teacher. Good. Nice. Darwin? Yeah. Oh, answer correct. Nice. What about you, Carla? Good. All question was green. Okay, excellent. Flor? Teacher, in the WhatsApp, put the screenshot. Ah, okay, excellent. That's okay. Okay, excellent. Very nice, people. Remember that this exercise is for you to practice your listening, ¿verdad? But, okay. Otra cosa, ¿verdad? Hay otro link, ¿verdad? Ahí en el libro, ¿ok? Este ejercicio que acabamos de realizar, ¿verdad? Es del libro, ¿ok? Es de un enlace que está en el libro, ¿ok? Este, hay otro enlace, ¿verdad? De YouTube, ¿verdad? Que es similar a este, pero por ser tan similar, pues decidí no realizarlo. Pero les voy a decir, ¿verdad? Que lo realicen ustedes, ¿verdad? Este, cuando puedan, ¿verdad? Recuerden que siempre es bueno practicar, ¿ok? Bye. Ok, let's continue. Bueno, no, we are going to do a short parenthesis. I am going to take the second attendance. So pay attention when I say your names. Okay, let me see. Just let me check if I am recording. Yes, I am. Okay, let's see. Darwin. Present. Delmis. Present. Edwin, Fátima Rosario. Fátima, no. Fidel. Present. Flor de María. Present. Irving José. Josué Adán. Present. Juan Ernesto Escobar. Karina Beatriz Santos. Here. Carla Verónica Vázquez. María Estela. Present. María Vanessa. Present. Mayra. Present. Nelson Alfredo. Present. Nelson Edgardo. Present. Ofelia. Raquel Betsabe. Here, teacher. Present. Disculpe, Raquel, ¿cómo es su segundo nombre? Es Betsabe. ¿Me lo puede sí, repetir? Sí, yes. Betsabe. Betsabe, ok, muchas gracias. Yes. Creo okay, que okay, lleva acento en la B. Ok. Mariana Marisela Walter Enilson. Ok. Okay, people, let's continue. Okay, ahora les voy a explicar un poco, ¿verdad?, sobre el tema ya, este, la cuestión de gramática. Okay, así que presten mucha atención. Vale, para esto, ¿verdad?, les voy a pedir, ¿verdad?, que levanten la mano con el icono, ¿verdad?, que se hace los que no han visto nunca esto que estoy proyectando. Adverbs of frequency. Si nunca no conocen esto, pero nunca lo han visto, raise your hand. Raise your hand. ¿Todos lo han visto? Veamos, Nelson Amaya no lo ha visto. Solo Seldon no sabía. Ok.
Always, usually, generally, often, sometimes, okay. Occasionally, seldom, si no sabía. Rarely, rara vez. Ah, pues sí, ¿verdad? Esto es un tema, ¿verdad? Un poquito básico, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Obviamente lo vamos a explicar para las personas que no están familiarizadas con él. ¿Ok? Así que para los demás, vea, les voy a pedir paciencia y pues que solo, ¿verdad? Que le hagan así, ¿verdad? Como si es cierto, así, así es. Para darles más seguridad a los otros. Vale, ok. Estas palabras que están marcadas de diferentes colores, students, they are called adverbs of frequency. Frequency, ok. Adverbios de frecuencia. ¿Qué son los adverbios de frecuencia? Bueno, son estas palabras que están acá. Y las utilizamos, verá como su nombre lo indica, para expresar con qué frecuencia, ¿verdad?, se hace algo, ¿ok? O con qué frecuencia pasa algo. Por ejemplo, tenemos, ¿verdad?, aquí una tabla, aquí en la parte izquierda, ¿ok? De números, marcados desde el 100% hasta el 0%. Esto indica, ¿verdad?, la frecuencia con lo que se la frecuencia que demuestran estas palabras, siendo always, ¿verdad?, que es un 100% de que algo siempre pasa, ¿ok? Va. Y siendo cero, vea, never, que nunca pasa, ¿verdad? Va. Y tenemos algunos ejemplos acá. Bueno, pero primero vamos a hablar de los adverbios que están acá. Vale. Este, ¿verdad? Lo pronunciamos, miren, always, ¿ok? Always. This one, ya les dije cómo se pronuncia, ¿verdad? Generally, generally, often, sometimes, occasionally, occasionally, seldom, rarely, or rarely, también se puede pronunciar así, rarely or rarely, never, ¿verdad? Repito, ¿verdad? Esto indica con qué frecuencia se realiza algo. Por ejemplo, si yo digo, mire acá, I always get up at 5 o'clock, ¿ok? Eso indica, ¿verdad?, que todas las veces yo me levanto esa hora, ¿verdad? No hay ninguna hora a la que yo no me levante esa hora, ¿ok? Siempre, 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 ¿verdad? Pero ya, si yo dijera, en lugar de decir always, el que indica que es 100% de frecuencia, utilizo el último, que sería never. Si yo digo, I never get up at 5 o'clock, significa que yo nunca me levanto a las 5, ¿verdad? ¿Se fijan cómo cambia el significado de la oración solo por una palabra? ¿Verdad? Veamos, tengo un mensaje aquí. Teacher, a suggestion when creating practice groups that are at least 3 to interact more. Ok, mister, I will take it into account. La verdad, tengo futuras actividades programadas hasta para grupos de 5, ¿verdad? No se preocupe. Vea, ahorita estamos comenzando con grupos pequeños, pero vamos a ir aumentándolos poco a poco. Thank you very much. Bye. Este, always, bueno, bye. Tenemos, vea, ejemplos. Vaya, vamos a leer los ejemplos. Ustedes me van a ayudar. ¿Alguien que me lea el primero, por favor? A volunteer. I always get up at 5 o'clock. Thank you very much. Second one. Anyone else? He usually drives to work. Nice. Next. He normally checks her email. Again, please. She normally checks her email. Nice. Someone else? I often have breakfast at work. Thank you very much. She sometimes uses the microwave. Uses. Mm-hmm. Thank you very much. Next. I occasionally work overtime. Nice. Overtime. ¿Saben qué es overtime? Sobre tiempo. Uh-huh. Es tiempo como, extra. Ajá, tiempo extra también, ¿verdad? Es como, en este caso, ¿verdad? Sería horas extra. ¿Vea? Uh-huh. Ok, next. We seldom take calls
at work. Thank you. Ofelia o Josué Adán, no los he escuchado ustedes. A Fátima, ¿verdad? I never. Ajá. I get lost to work. Ok. Raquel. He rarely has conferences. Conferences. Ok, thank you very much. Bye. Antes de continuar, ¿alguna question about this? Any question? ¿Alguien no entendió? ¿Verdad? Solo para resumir, los adverbios de frecuencia, ¿verdad? Son palabras que expresan con qué frecuencia se realiza o pasa una actividad, ¿ok? Siendo always, ¿verdad? Siempre, ¿ok? Y never, ¿verdad? Pues nunca, o sea, indicando la frecuencia con lo que pasa algo. Vale, otra cosa, una observación con respecto a esto, ¿verdad? Los más usados de estos, ¿verdad? Serían always, sometimes y never. Ya después, ¿verdad? Entrarían en forma secundaria, vea, usually, often, ¿verdad? Rarely, también está otro que es hardly ever. También hay otro que se llama almost, always, ¿verdad? Pero, por ejemplo, seldom, fíjense que seldom, you seldom will use seldom, ¿ok? Seldom casi no se utiliza, ¿verdad? Rara vez se utiliza seldom. El rarely se utiliza más que seldom. Occasionally también no es muy usado, ¿verdad? El generally, tampoco es muy usado. Pero ustedes verán y deciden cuáles utilizar. Yo solo les digo ahí, ¿verdad? Yes. Y el almost always es como casi siempre. Sí, casi siempre. Es como un sinónimo de usually, o se podría decir, ¿verdad? Que está entre medio de usually y de always, porque es casi siempre. Ah, ok. Sí, ¿verdad? Y el hardly ever también, ¿verdad? El hardly ever se ocupa también con rarely, ¿verdad? Casi lo mismo. ¿Okay? Does anybody have another question about this? Okay. No? Good. Let's continue. Now here we have an example of Jordan's weekly routine. Okay. And I will need, bueno, la verdad que me equivoqué, puse mi nombre. Okay, pero ustedes van a decir Jordan. Okay. Bye. Ok, voy a necesitar que alguien me ayude a leer. Vamos a poner primero a Vanessa. Ok, Vanessa. Ok, teacher. Léalo para Hello. Todos los compañeros, por favor. Ok. Hello, my name is Moises and this is my weekly routine. On Monday, I wake up early to go to work. On Thursday, I watch TV with my family. In the afternoon and at night, I hang out with my friends. The next day, Wednesday, I play video games with my brother and cousins. Finally, my family and I go to visit my grandparents. Thank you very much, Vanessa. Vaya, quiero que presten mucha atención, ¿verdad? A esta description, okay? Fíjense bien, ¿verdad? Miren, hello, my name is Moises and this is my weekly routine. On Mondays, I wake up early to go, bla, bla, bla. ¿Ok? I watch TV with my family. ¿Verdad? I hang out with my friends. I play video games. My family and I go to visit my grandparents. Bye. ¿La vieron bien? ¿Sí? Vale, ok, hagan un screenshot así con los ojos. Vale, ok, now. Ahora vean cómo está modificada acá. Para ello voy a necesitar que me ayude alguien más. Annabel, por favor. Can you help me read, please? Y por favor le voy a pedir que cuando diga las palabras in red, make emphasis, ok? Quiero que las diga más fuertes. Please. Ok. Hello, my name is Moises. And this is my weekly routine. On Monday, I always wake
early to go to work. On Tuesday, I normally watch TV with my family in the afternoon. And at night, I usually hang out with my friends. The next day, Wednesday, I sometimes play video games with my brother and cousins. Finally, my family and I often go to visit my grandparents. Okay, thank you very much, Annabel. Now, people, I will need you to make a real screenshot with your cell phone about this text, okay? Because we are going to use it for another exercise. Okay, please make a screenshot with your cell phone or with your computer. ¿Verdad? Con su computadora también lo pueden hacer. Solo aprieten la tecla home, ¿verdad? Y aprieten la tecla que dice imprint, que creo que es imprint pantalla. No la veo, no sé qué significa eso. Imprint, dije la mía. Y con el home, ¿verdad? Se les hace un archivo de una imagen. No es solo para que se lo copien y peguen una presentación de PowerPoint on the Word. ¿Ok? ¿You got it? Yes. Yes. Good. Now, you are going to answer the following statements. ¿Ok? Decide whether the following statements are true, T, or false, F. ¿Ok? Va, lo hacen primero para ustedes, ¿ok? Y después vamos a manchar un poquito. Uy, permitan un momento, veo un pequeño desperfecto ahí, que si no, no los va a dejar ver, no los va a dejar ver, perdón. Permitan un momento. One second, please. Va, ok, ahora sí. Okay, there we go. Okay, please. Sorry. Read. If you need to read to reread the text, you can do it. But if you remember this, do it. Vale. Para los que, por si hay alguien que no ha entendido, ¿verdad? Dice acá, ¿verdad? Elige, ¿verdad? Si lo siguiente es... las siguientes oraciones, ¿verdad? Son verdaderas o faltas de acuerdo a la conversación, al texto anterior, ¿verdad? Weather significa sí, por si no lo sabían, ¿verdad? Pero me van a decir, teacher, pero weather que no es clima. Sí, es cierto, es clima, pero se escribe así, miren, clima. Por si no lo sabían. ¿Verdad? Miren, estoy escribiendo en estos momentos weather, clima, y weather de como condición, se podría decir, que significa así, ¿verdad? Miren, se escriben diferente, pero se pronuncian igual. El inglés, ¿verdad? Así es el inglés. Ahí lo tienen en el chat, pues si lo quieren ver, ¿verdad? Un dato ahí para ustedes. Si necesitan leer the text again, por eso les dije que hicieran el screenshot. Because you are going to need it. Y bueno, voy a callarme un minutito, ¿verdad? Para dejarlos que se concentren. En estos momentos voy a ver a quién le toca hoy, ¿verdad? Quedarse después para la ascensión privada. Ok, estoy viendo ahorita sus scores, ¿verdad?
Ok, Ofelia, ¿verdad? Ofelia, ¿está ahí Ofelia? Hello. Sí, teacher. Ok, Ofelia, recuerde que usted se va a quedar a 10 minutos. 10 minutos. Sí, después de la 10, vea 10 minutitos. Ok, vamos, uh-huh, vamos a ayudarle ahí, vea, o si usted tiene algunas dudas o lo que sea, ¿verdad? Pero vamos a enfocarnos en ahí ayudarle un poco más personalizadamente. Okay. Solo recordándole ahí. Uh-huh, sí. Vale. Ok, gracias. People, did you finish? Yes. Yes. Ok, what? Vale. Las anotaciones están activadas, así que pueden, elijan ahí, vea, la opción correcta. Ok, ahí manchen, ¿verdad? La opción correcta, por favor. Annotations are active. You can do like. Miren. Por ejemplo, yo puedo hacer aquí, voy a hacer algo aquí, miren, like this, do a circle, ok. Hernández, thank you, Mr. Hernández, él dice que es false, ok. Mayra says that is true. Hey, qué bonito le queda ese círculo, la verdad, Mayra, no sé cómo lo hizo tan redondo. Gracias, teacher. Sí, no sé cómo lo hizo. En la sección de draw, ahí está el círculo. Ah, o sea que usó el icono. Sí. Ah, es que yo estaba usando mancho. Ah, no, sí, aquí también está. Ah, pues pueden utilizar ahí el circulito, ¿verdad? Carla Vázquez, thank you very much. Who else? Nelson también, ¿verdad? Se fue por esa. Thank you, Nelson. Ok, quiero ver más participations con las annotations, ¿verdad? Ofelia, ahí veo que le está costando, ¿verdad? Dos puntitos hizo. Un manchón me hizo, tal vez no mancharme mucho porque le tapan a los compañeros. Y si pueden borrar, ¿verdad?, los manchones que no les salió como querían, ¿verdad? Háganlo. Le agradezco, Ofelia. Thank you. Ajá. Number four. Nadie ha hecho number four. Number four. Los demás, vea qué pasó. Solo veo 1, 2, 3, 4, 5. 5 students. Recuerden que son más de, vaya, ahí tenemos un debate, ¿verdad? En el 4. Number 4, 2. Ok, tenemos 3 votos para el, ok, 2 votos para el otro. It's going to be complicated. Ok, también en el primero, ¿verdad? Delmis, thank you. Raquel, ahí no le entiendo, Raquel, ¿cuál marcó? Porque está muy en medio. Ok. Vale. Okay, now we are going to check for the correct answers. La verdad, este ejercicio yo lo hice y hay una que está bastante tricky. Okay, vamos a ver qué tal lo tienen. Now, let's see. What about number one? What do you have for number one? Read the sentence, please. Jordan never wake up early to go to work. And many people, 2 people say that this one is false. ¿Cómo sería la correcta entonces? Jordan always wake up. Ajá. Early to go to work. Thank you very much, Carla. Jordan always wakes up early. Vale, miren, esto aquí, miren, se pronuncia así, miren, wakes up. Unimos, ¿verdad? La S, esta que está al final con el up para que suene como wakes up, ¿verdad? También pueden decir, ¿verdad?, wakes up, pero como que es un poquito más trabado decirlo, ¿verdad? Sí. Vale. Ok, thank you very much. This one is false. Very good. What about number two? Can someone read number two? Number two? Sometimes play video games with his friends. Sorry? It's true. True? Sometimes. It's false. Okay, someone says it's false. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cómo sería la correcta entonces? He sometimes play video game with his friends. No, with his brother and cousin. Ajá, ahí está el truco. Y aquí, ojo, miren, aquí se me escapó la S, ¿verdad? Yes. Vea, plays. Sería, he sometimes plays video games with his brother and cousin. Or family, right?
It's okay if you say family as well. Thank you very much, Karina. ¿Verdad? Ojo, la segunda es false también. Yes? Next. He usually hangs out. Miren, ese fenómeno siempre ocurre cuando la siguiente palabra comienza con vocal. Hangs out with his friends. True or false? And one false. For false. True or false? True. Bueno, la verdad no me acuerdo, así que voy a verla. Veamos. It's true. Excuse me, just give me a second. Veamos. But the word is normally. It's normally. Normally. But so, ajá. It is the same. No. Normally, generally, it's the same. It's like a little different. A little. Solo tal vez un 5%. Así que no sé si dejarla como true or false. Pero dejémosla como false, ¿verdad? Porque no utiliza la misma palabra. ¿Ok? Bye. And the last one. He often goes to visit his grandparents. True or false? True. True, right? Okay, excellent. Now, people. Bueno, déjenme borrar, por favor, las anotaciones, ¿verdad? Porque si no... van a estorbarles ahí. Bye. Ok. In your manual, ok. Permítanme un segundito. Ok. In your manual. Ok. Esto está en su manual, ¿verdad? Hay una parte en su manual donde tienen que hacer un ejercicio de escritura. Vaya. Complete a list of your activities you do in a regular week. Ok. Permítanme que otra vez se me trajo esto. Ok. Vale. And here I have some examples in the PowerPoint presentation. Ok. What I do in a regular week. Primero quiero que me escriban las oraciones así, miren, sin utilizar los adverbs of frequency, ¿ok? No me van a utilizar los adverbs of frequency. ¿Yes? Vale, pónganme lo que hacen en una semana, una regular week, ¿ok? Una semana normal, ¿verdad? And then you are going to use the adverbs of frequency, ¿ok? Dependiendo de qué tan frecuente realicen las actividades anteriores. En su caso, voy a necesitar que me escriban 4. Yo en mi caso escribí 3, vea, porque, ¿verdad? Pues para, no me cabían llamar. Ok. I go to work at 7 a.m. I check my social networks. I chat with my friends for WhatsApp. Ok. Redacten las suyas, por favor. Les voy a dar ahí 1 minute. Let me check if I'm recording. Yes. Okay, people, write down about the activities that you do in a regular week. If you have any question, ask me. Pueden preguntarme, ¿verdad? Después de esto vamos a tener una conversation. Veamos, de my teacher, lo siento, no pude conectarme, aún estoy en cosas de trabajo. Ok. Es un poco complicado, ¿verdad? Esto. Sé que a veces es difícil, pero ahí no sé qué podrán hacer. Pero como les repito, ahí no les puedo dar permiso, no me corresponde a mí. Yo solo puedo ser el portavoz nada más ahí, ¿ver? Si alguna vez ustedes se ven en esa situación, vea, ya saben. Pueden decirme, ah, pero yo lo que voy a hacer es solo decirle a alguien más. Y ese alguien más le dice ya a los señores de INSAFOR. Que ellos sí ya manejan eso de,
de la asistencia y esas cuestiones. No se olviden, ¿verdad?, de después de terminar. Ah, una cosa, ¿verdad?, les voy a pedir de favor que cuando terminemos la conferencia a las 10, ¿ok? Cuando ya 10 y algo, ¿verdad?, si nos pasamos uno o dos o tres minutos, ¿verdad?, cuando yo les diga, por favor, sálganse de la conferencia, ¿verdad? O si les digo en inglés, tal vez lo diga en inglés, please leave the video conference. Leave, ¿verdad?, es irse o dejar. ¿Sí? Please leave the video conference. Se retiran, ¿verdad?, para yo poder quedarme con la persona que le toque ese día, ¿verdad?, para no quitarle tiempo a esa persona. Recuerden que esa persona solo tiene 10 minutos. 10 minutes. Que la verdad no son nada. Vieran qué rápido se me terminaron con todos los demás. Ni sintieron a qué pasaron los 10 minutos. Ok, did you finish, people? Do you need help with something? If you have your regular activities, now I need you to use adverbs of frequency to write the sentences. This in your manuals, okay? Or in your books. En los libros, ver ahí, puede, ahí está el espacio para que redacten ustedes. Este, ahorita no les estoy proyectando, ¿verdad? Pero les voy a proyectar ahorita el manual para que vean dónde es. Por si hay alguien, ¿verdad?, que no... No ha identificado dónde es. Okay. Just give me one second. Okay, here is the activity. I think that now you can see the manual. Okay, here is where you are going to do the activity. And here is where you are going to write the sentences using always, often, sometimes, hardly ever, and never, ¿verdad? Miren aquí si pueden ver esta hardly ever, ¿verdad? Teacher. Yes, mister. Es independiente. Sorry, no le escuché ahí, se le cortó un poquito. Es in the page 20. Yes, mister, page 20. Este, creo que voy a comenzar a colocarle, ¿verdad?, los números de página donde vamos trabajando cuando haga el ejercicio de que lo del libro, ¿verdad?, este, lo tomo para colocarlo en la PowerPoint, ¿verdad?, para que no anden muy, muy perdidos, ¿verdad? Thank you, mister, for the recommendation. Ahí entre líneas se la capté. Ok, finish. Carla, María, Karina, Nelson... Nelson, Amaya, Raquel, yes. Fidel, ajá. Vanessa, Mayra, Ofelia, Darwin, yes. Flor. Yes, teacher. Ok, very good. Vale, ok. Now, vale, les voy a dar la indicación de esto que vamos a hacer ahorita en español, porque la verdad es un poco complejo. Vale. Ok, lo que van a hacer ahorita, ¿verdad?, es que van a realizar una conversación, pero necesito que no sea escrita, ¿ok? Necesito que sea improvisada, ¿verdad? Vale, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, ¿verdad?, que ustedes se van a ir a los breakout rooms, pero, ¿verdad?, van a comenzar a hablar, ¿verdad? Solo háganse la pregunta, esta pregunta que está aquí, ¿verdad? What, por ejemplo, le pregunta a Carla a María. What do you do on a regular week, María? Tell me. Y después María, vea, le dice, well, my week is pretty normal. I always go to work. Uy, aquí no me fijé que el always se lo puse después. Ah, ese es algo importante que se me olvidó recalcarles, ¿verdad? Sobre los adverbs of frequency. ¿Van después o antes del verbo? ¿Verdad? Van antes, ¿ok? Siempre van antes del verbo. Algunos se pueden utilizar al principio de la oración
o al final de la oración y suenan correctos. Por ejemplo, el sometimes se puede ocupar en cualquier lado. Por ejemplo, pueden decir, vea, sometimes I check my social networks. O pueden decir, vea, I check my social network sometimes. ¿Ya? Se puede, pero no todos. ¿Ya? Por lo general, ¿verdad? La mayoría va antes del verbo. Repito, antes del verbo. ¿Ok? Vale. Repito, ¿verdad? Lo que van a hacer ahorita es ir a los breakout rooms. Van a trabajar en parejas. Y quiero que la conversación sea, solo tomen las notas de lo que acaban de hacer como ejemplo. No vayan a redactar, vea, una conversación o algo. Lo que a mí me interesa ahorita es que vayan a hablar a los breakout rooms, no que vayan a escribir nada, ¿ok? ¿Me explico? Yes. Ahí pueden decir más cosas, vea, se pueden ayudar mutuamente, ¿ok? Va. Ok, now I will, you are going to go to the breakout rooms. Just give me one second. Permítanme un momento. Vaya, solo que voy a poner un grupo de tres porque no quiero que quede alguien solo. ¿Sí? Permítanme un segundito. Bueno. Así que le voy a pedir que entren, ¿verdad? Repito, conversación improvisada. No vayan a estar escribiendo nada. ¿Sí? Si alguien puede ayudar a sus compañeros, hágalo. Si tienen preguntas, háganlo ustedes mismos. Y si no, ya voy a entrar yo para ayudarles también. ¿Ok? See you in a bit. Ok, Fidel. María Estela, ¿verdad? Por favor, entren a sus respectivas... Oye, Darwin, me quedo solo. Ok, moví a Fidel Pascual a la sala. Fidel está por ahí, Fidel. Hello, Fidel. Ok, maybe he's in the restroom. ¿Dónde le vas a mandar a...? ¿Qué tal vez está trabajando? I'm going to work with Mr. Ayala because he's alone. And Fidel is not here. So let me check if I'm recording. Yes. Let's go to work. Oh, Mr. Amaya. Hi, teacher. Okay, Mr. Amaya. Tell me, what do you do on a regular week? I always shower before going to work. That's good. That's really good that you always shower. I would be worried if you say, I sometimes shower before going to work. I often have breakfast at 8 o'clock. Mm-hmm. I sometimes drive to work. Okay, excellent. And what about on Mondays? What do you do on Mondays? I get up 5 o'clock. Remember to use an adverb of frequency. Excuse me. Mm-hmm. I get up usually 5 o'clock. No, I usually. I usually get up 5 o'clock. Aha, that's how you say it. Okay, Mr. And what about Wednesdays? What do you normally do on Wednesdays? Wednesday, I sometimes play soccer. Mm-hmm. And we ride the book. I usually watch series of Netflix.
Okay, what do you watch, Mister? What series do you watch on Netflix? I watch Vikings. That's a good series. Yes. Watch the you always watch Vikings or sometimes or normally or what? Usually. You usually watch Vikings, okay. Good. And what about the weekends, Mister? What do you normally do on weekends? Weekends? Saturday and Sunday? Saturday, I always go to the church. On Saturdays? Yes. What time? Today. All day? All day. Ah, okay. Yes. Okay, good. And what about Sundays? Sunday, I usually watch soccer. Ah. Okay, Mister, do you like... Do you like to play soccer? So you watch soccer? Yes. Okay, yes. Thank you very much, Mr. Ayala. Now, can you ask me something? Háganme preguntitas así como las que yo le he hecho. What do you regular week? Well, on my regular week, let's see, for example, on Mondays, I always wake up early, like 5 a.m., 6 a.m. And on Tuesdays, in the afternoon, I go visit my mom, and on weekends, sometimes I play video games with my family, and on Sundays we often visit my grandparents. They live in Santa Maria. And we never go to the stadium to watch football because of the pandemic. Yeah, the pandemic. You know what is pandemic, right? Pandemic. Pandemic. Pandemic, la pandemia. Pandemia. Yes, pandemic. Okay, Mr. Yes? What do you on Saturday? On Saturdays? Well, on Saturdays, I generally wake up late. Late, like at the 8 a.m., 9 a.m., because it's my day off. My day off, right? Day off? Do you know what is day off? Tu día de descanso. Yes, it's my day off. And I usually sleep because I am tired of working hard, you know. And in the afternoon, with my family, I spend some time with my family. We generally do that. And, well, I think that's it, Mister. Let me check on your other classmates, okay? If you want,
you can go back to the main room. Ok, puede irse al main room, ¿verdad? Ya casi vamos a volver para ver un poquito las participations of your classmates. Thank you very much, Mr. Ayala, sorry. Thanks, teacher. You're welcome, Mr. Ayala. Okay, bye-bye. See you. Come on, Mike. Okay, I was practicing with one student because he was alone, because I had another student that he's not here. I don't know where he is. Fidel Correas, where are you, mister? You were supposed to work with Mr. Ayala. Now, let me check. Well, now I'm going to give the students only one more minute to practice, and then we go back to the main room and we are going to see some outcomes, and I am going to give some feedback about the adverbs of frequency. Maybe they have questions. I will clarify some questions as well. Okay. Hello, Mayra. Hi, teacher. Yes, I have problem with my internet. Oh, yes, I saw that. Okay, excuse me. Okay, sorry, I'm back. I was having some problems. I needed some water. Okay, I will get your classmates back to the main conference. I think that was enough time to practice that spontaneous conversations. Okay. Okay, let me check if I am recording. Yes. Welcome back, Mr. Ayala. Thanks, teacher. You were supposed to work with Fidel, but Fidel, I don't know what happened to Fidel. Maybe he has some problem. Flor, welcome. Did you practice? Yes. Okay. Where are the rest of your classmates? Todavía. 1, 2, 3. Okay. Welcome back, people. I hope Thank you. All of you practice. Okay. Remember that practice makes perfect. If you practice English, you are going to learn. If you don't practice, well, you are going to learn just to listening. Okay, let's see who can. Vamos a ver algunas participations, okay? Let's see, Carla Vázquez, who were you working with? With Maria Stella y Annabel. Okay, I want to see what was your conversation about. Okay, let's see. Okay, Annabel have many activities on her week. For example, he always take a French class in the morning. He always. He or she? She. Aha, she, right? Sorry. She always go to visit her parents. Mm-hmm. And she
always do exercise. And what more? He have many activities in the week. Okay, thank you very much, Carla. Remember that is she, okay? Ah, oh, yes. Okay, thank you very much. But okay, just one thing, okay? Remember that it was supposed to be a conversation, okay? You were going to do that conversation. Okay, so Maria Estela and Delmis, please do that conversation. We just heard that report from Carla. Now let's see that conversation. Mm-hmm. Just ask some questions and answer some questions. Mm-hmm. Maria Estela, what do you do during the week? Open the microphone. Oh, yeah, sorry, Maria, we can hear you. Yeah. Mm-hmm. I always wake up early at 6 a.m., always. Then I drive my car often to my work. Mm-hmm. I send messages to my family sometime. Mm-hmm. And then in my work, I write email for in the morning. Sometime in the morning for the client. I eat lunch always at 12 p.m. Always with my boss. If weekend, I have to visit my parents in always. Okay, Maria Estela, sorry for interrupting, but we are running out of time, okay? And we only have time for one more conversation and then we finish. So let's see another one, for example, Mr. Hernandez, who are you working with? Sorry? Your partner, your classmate? Nelson Sanchez. Okay, Nelson and Mr. Hernandez, can you please do the conversation that you prepared for us? Please. Hey, Mr. Hernandez, what you do in regular week? Well, my week always go to work at 8 p.m. In my work, often calls, take calls, always take a lunch at 12 noon. Mm-hmm. Remember to use adverbs of frequency. I don't remember, teacher. Que recuerden, ¿verdad? Utilizar adverbios de frecuencia, ¿ok? ¿Verdad? Cuando digan la actividad que están haciendo. Ok, now you, Mr. Sanchez, describe your
Pregúntele usted, Mr. Hernández, la misma pregunta que le hizo Mr. Sánchez. What do you do on a regular week? What do you do on a regular week? Well, I always, I wake up 5 o'clock and I often, I wake up, take a nap, and sometimes I visit my parents or my mother, and because I have more activity in my house or my work, but I hardly ever I buy shopping, and I never sleep for later. Yes. Okay. Thank you very much, guys. We are going to leave it here because it is time already. But before we go, I need to take attendance, the final attendance, okay? We are going to do this quick. Just say your name when I say your name. No, sorry, say present when I say your name. Okay, Darwin? Present. Delmis? Present. Duwin? Fátima? Fidel? Flor de María? Present. Irving José? Josué Adán? Present. Juan Ernesto? Karina Beatriz Santos? Here. Thank you. Carla Verónica? Present. María Estela? Present. María Vanessa? Present. Mayra? Present. Nelson Alfredo? Present. Nelson Edgardo? Present. Ofelia? Here, teacher. Raquel? Present. Tatiana? And Walter. Okay, guys, this is all for today. Before we go, solo un recordatorio, por favor, ¿verdad? No olviden trabajar en la plataforma, okay? Y solo recordarle, ¿verdad? Ofelia, que tiene que quedarse conmigo. Los demás, pues, you are free to go and to practice. Remember to practice in the platform and then go to sleep or if you don't have anything else to do. Goodbye. Bye, teacher. Good night. See you. Bye. Good night. Bye. 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 Bye, teacher. Bye. Goodbye. Goodbye. Bye. Bye. Okay. Bueno, Fidel sigue aquí porque creo que él no sé, pero no sé si está acá, pero lo vamos a sacar porque no puedo tenerlo acá. Solo que no sé cómo poderlo sacar. Permítanme un momento. Creo que sería eliminar. Permítanme un momento, Ofelia. No vaya a ser que le toque algo que no. Quiero expulsarlo bien para... No vaya a ser que eliminar significa que no se pueda volver a unir. Permítame. Bueno, yo creo que sí, ahí es. Solo déjeme ver si estoy grabando. Sí. Solicitar. Bueno, eliminar la llamada. Denunciar ante Zoom, dice, no es eso lo que quiero hacer. Una vez eliminado, Fidel no podrá volver a unirse. No, pues no, no es eso. Permítanme un momento, voy a ver cómo puedo sacar al caballero sin que pase algo negativo. Denme un segundito, por favor. Es que creo que a esta hora no dan soporte ya. Bueno, lo vamos a tener ahí. Todos modos no está, significa que no escuche. Vale. No hay problema. ¿Mande? No hay problema. Vale, solo que fíjese que le escucho un poquito distorsionado con ese micrófono que está utilizando. No puede ocupar el que ocupaba antes. Espera, me lo voy a quitar. Hello. Hello, teacher. Sí, ahora sí se le escucha mejor, solo que se le escucha un poco bajo.
Lo que puede hacer es solo acercárselo un poquito, o hablar un poquito. Nada más. Sí. Vale, ok, Ofelia. Esta es la sesión privada, ¿verdad? Vamos a primero introducirla porque por cuestiones de protocolo, ¿verdad? Ok, welcome to the first private session. This is the first session with Ofelia Orellana. Sí, ok. Vale, Ofelia. ¿En qué puedo ayudarle, verdad? ¿Cómo puedo colaborar? ¿Qué necesita usted? Me cuesta listen, escuchar y la pronunciación. Vale. La verdad, sí he notado, ¿verdad? Que le cuesta un poquito más a usted que a sus compañeros, pero, ¿verdad? No es nada para frustrarse, ¿verdad? O para preocuparse. Esto es normal, ¿verdad? No todos. Es igual que la matemática. Si usted se pone a estarme enseñando esas cuestiones que hace usted, ¿verdad? De ahí menciona IVA y otras cosas, yo ahí nulo, ¿verdad? En esas cuestiones, vea, eso es así, pasa con todas las cosas, así que no hay nada que preocuparse ahí. Vale, lo que yo sí le recomiendo, verdad, es que participe más, ok. Sí. Cuando yo pregunte, okay, verdad, no tenga pena, yo veo que le da pena, verdad, yo veo que no le gusta participar mucho, por eso es que yo no le pregunto muchas veces, porque veo que se pone nerviosa. Así que tenemos que perder esos nervios, ¿verdad? Yo le recomiendo participar más, ¿ok? Y con respecto a los problemas que me dice de listening. Sí. ¿Cómo así que le cuesta el listening? Que en veces no entiende lo que habla. No entiende. ¿Por qué será? Ajá. Porque yo digo que como no oigo bien cuando hablo en inglés, no entiendo. Ok, ¿qué más? La pronunciación, pues. Vale. Vale, con respecto a listening, ¿será que hablo muy rápido? Yo creo que sí. Ok. Como no está acostumbrado al oído, habla, oye rápido. Sí, pero tiene que acostumbrarse, ¿verdad? Tiene que, por su cuenta, ¿verdad? Buscar, aparte de las sesiones que tenemos acá, ¿verdad? Las videoconferencias normales y esta que es privada, ¿verdad? You have to practice, ¿ok? Me va a ponerse ahí. If you like music, ¿ok? Sí. If you like music, listen to music in English, ¿ok? Ok. Yes, or maybe if you watch movies, ¿ok? Watch movies in English. No importa si son con subtítulos en español, ¿verdad? Ahí poco a poco vamos a ir practicando. Permítanme que ando un animal aquí bien enorme que a ver qué es, me asustó un poco. Permítanme un momento, por favor, que no vaya a hacer que me pique. Permítanme. Bueno, no sé qué se hizo, la verdad, pero sí como que me asustó un poco, me pique. Okay. Ok, Ofelia. Bueno, con respecto a listening, ¿verdad? Eso le recomiendo, ¿ok? Que practique. Es que, o sea, la práctica es la clave. La práctica. La práctica. Vale. Otra cosa. Es la pronunciation, dice usted, ¿verdad? Vale. Cuénteme ahí cómo está la cosa con la pronunciation. Que en veces lo leo así nomás, pero no, como se escribe no se pronuncia. Wow. A veces me trabo la lengua. Sí, así veo, fíjese, vaya. Pero yo pienso que es por sus mismos nervios. Es que yo sí la veo muy nerviosa a la hora de hablar. Siento como que sale de su zona de confort usted cuando uno la pone a hablar en inglés. Así que mire, ahí, ¿verdad? Es cosa de que usted se controle más, ¿verdad? Que se relaje, o sea, recuerde que todos estamos aquí para aprender, ¿verdad? O sea, como dicen por ahí, vea, nadie nace sabido, así que usted, ¿verdad? Siéntase tranquila, ¿verdad? De que, o sea, nadie se va a burlar, ¿verdad? O algo así, ¿no? Eso nada que ver, ¿verdad? O sea, trate de, cuando yo le pida, ¿verdad? Que participe, ¿verdad? Tranquilícese, respire hondo, ¿verdad? Y lo lee. Vale, por ejemplo, vamos a hacer algunos ejercicios así para que avance la cosa. Vale. ¿Puede ver mi pantalla? Yes. Vamos a ver. Ahorita no. Yes, ahorita sí. Va, ok. Va, mire, tenemos esto aquí, vea. ¿Puede leerlo, por favor? Thank you for your attention. Va,
Vale, pero ¿por qué me dice thank you for your attention si aquí solo dice thanks for your attention? Ahí me la agregó el thank you, usted. Vale, esa es otra cosa, tiene que fijarse bien en lo que lee, ¿verdad? Mire, aquí dice, mire, thanks, thanks for your attention. Vale, otra cosa que yo he notado que hace usted es que usted, por querer leer rápido, como que se le traba la lengua o se equivoca, ¿verdad? Así que por eso le digo, ¿verdad?, que no se ponga nerviosa. Trate de leerlo con calma. No hay ningún problema si usted lo lee despacio, ¿verdad? O sea, nadie, mire, la está apurando de que léalo rápido. O sea, no. Por eso le digo, relájese. Vale. Ok, vamos a ver otro, uno más complicado. Vamos a leer el ejercicio que estábamos haciendo, ¿verdad?, de Jordan's Weekly Routine. Permítame un segundito. Vale, ok, ahí estamos. Lo puede ver, ¿verdad? Can you see it? Yes. Vale. Yes. Ok. Hello. Ajá. Hello. Hello. Permítame. Vale. Le voy a pedir que lo lea despacio, ¿ok? Palabra por palabra, no hay problema. Si no sabe cómo pronunciar algo, me pregunta, ¿ok? Pero no lo vaya a decir si no sabe. ¿Ok? Vale. Y me dice, ¿verdad? Me dice así, mire, me va a preguntar en inglés. Me va a preguntar, teacher, how do you pronounce, y pronuncia la palabra como pueda. Por ejemplo, teacher, how do you pronounce hello? O, ¿verdad?, teacher, how do you pronounce routine? ¿Verdad? Como usted pueda, y yo le voy a decir cómo se pronuncia. ¿Ok? Repito, okay. Léalo despacio. Vale, ok. Hello. Uy, sorry. Hello, my name is Jordan, and this is my weekly routine on Monday. Wake up, ¿verdad? Mire, aquí mire, dice, I always wake up early. A ver, dígale a todos ustedes. I work out early to go. No, vaya, vamos a trabajar en ese pedacito. Ok, mire, I está viendo mi puntero también, donde estoy señalando yo. Sí. Vale. Ahí. Ahí. Ahí estamos bien, vean. Bye. Ok. Always. 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 Vale, repítalo una vez, por favor. I always. No, solo la palabrita esta. Always. Vale, ahora repítala tres veces. Always. 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 Vale, ahora repítala una vez rápido. Always. Va, ahora repítala una vez lento. Always. No, lento le dije. Ajá. Always. Va, ahora repítala sílaba por sílaba, sería así, mire. Always. Way. Always. Ok, vaya. Cuando usted tenga duda de una palabra, mire, váyase al traductor de Google, ¿verdad? La pone ahí, mire. Y la escucha y la repite tres veces, después la repite una vez rápido y después la repite una vez despacio. Va a ver la diferencia que ya no se le va a trabar mucho la lengua. Vale. Vamos con la siguiente palabra, que veo que también le cuesta un poquito. Okay. Mire, esta palabra se pronuncia wake. Wake. No, ahí me está diciendo wake. Quiero que me diga wake. Wake. No, sigue diciendo wake. Sigue diciendo wake. Tiene que ser, oiga el sonido de la K al final, Ofelia. Wake. Wake. Ok. Wake. Wake. Y esta era app. App como application, ¿verdad? Así, app. App. Good. Ahora esta, early.
Erling. 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 Vale, ahora Erling. Dígamela toda, por favor. I go wake I have Erling. Vale, por favor, dígame esta que le escuché otra cosa. Orling. Orling. ¿Dónde está la R ahí que me dice Orling? No, Orwell. Orwell. Vale, la voy a repetir de nuevo, Ofelia. Always. 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 Diga solo, solo la sílaba all. 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 Otra vez. Siga diciendo all. Ahí escucho all. Que me le están ayudando, ¿verdad? All. 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 Ahora diga ways. 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 Ahora junto, always. Always. Ahí está. Ok, ahora dígamela todo, por favor. I always. Wait. Wait. Uh-huh. Erling. Uh-huh. To go. Uh-huh. To work. Uh-huh. Ajá. Uh-huh. Aquí. On Western. No. On Wednesday. No, este es Tuesday, ¿verdad? Tuesday. Tuesday. Yes. Tuesday es martes. Okay. Mm-hmm. Bye. Uh-huh. Continue. I normally watch TV. With. Uh-huh. Me. Family. Bye. Okay. Aquí un pequeño paréntesis. Discúlpame que la interrumpa, pero ahorita sí nos estamos enfocando en que no pronuncie nada mal. Okay. Vale. Aquí mire, esto, ¿verdad? Es my, ¿ok? My. 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 Family. 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 No, ahí le escucho como una N, le escucho family, pero es family. 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 Ahí está, ajá. In day. Uy, perdón. ¿Qué? In day. Afternoon and at night I usually I have hang este no sé cómo pronuncia out good out we my friend. Mm-hmm. My friend. My, I day next day. Mm-hmm. When days. Wednesday. Night, Wednesday. Wednesday. Uh-huh. Wednesday. Wednesday. Mm-hmm. I so many. Sometimes. Sometimes. Plays video game with my brother and cousin también vea cousin finally. Ajá. My family and I often go to visit my grandfather. Grandparents. Okay, bye. Ya para ir recapitulando, ¿verdad? Ya nos pasamos la verdad los 10 minutos. Bye. Vaya, mire. Mi recomendación más grande, ¿verdad? Sería, ¿verdad? Que usted, permítame, voy a quitar esto para que pueda ver mi rostro, ¿verdad? Vale. Uh-huh. Mi recomendación más grande que yo le doy, ¿ok? Es que usted practique, ¿verdad? Porque sí me fijo que tiene como que, no sé, como que dice palabras, le agrega letras que no van ahí.
¿verdad? Así que lo que yo le recomiendo es que lea despacio, ¿verdad? Que también se relaje porque, mire, aquí conmigo, ¿verdad? Está nerviosa. La noto muy nerviosa. Y ya no digamos en las conferencias con los otros estudiantes, ¿verdad? Usted tal vez se ha de sentir un poquito más nerviosa. Pero como le digo, ¿verdad? Estamos aprendiendo, ¿verdad? No se sienta nerviosa. Cuando la ponga a hacer algo, ¿verdad? Hágalo despacio. No hay ningún problema que lo haga despacio. Nadie la está apurando. Y pues nada más. ¿Algo que me quiera preguntar antes de retirarnos? No, solamente eso, teacher. Gracias por su ayuda. Vaya, sabe, para eso estamos, ¿verdad? Por favor, trate de seguir las recomendaciones, ¿verdad? Que son para su aprendizaje, ¿verdad? Y ya sabe, ahí estamos. Bye. Good night. Good night.